Cuando el doctor me diagnosticó con esta enfermedad, yo estaba pensando millones de cosas a la misma vez. La cosa más importante para mí en ese momento es saber si yo me iba a ponerle una silla de ruedas, cómo iba a estar mi vida, si iba todavía a estar caminando, si esto me iba a poner peor. Era bien difícil porque nadie en mi familia tiene esta enfermedad. ¿Cómo es que esto me va a parar a mí, que yo soy tan joven? Yo me dije, Ángel, yo me tengo que cuidar mentalmente y físicamente para prepararme porque mi vida va a continuar. Yo necesito vivir y sí, me necesito cuidar mucho más. Pues yo sabía, hablando con mi doctor, que yo necesitaba coger un tratamiento porque esta enfermedad, si no iba a coger un tratamiento, se me iba a poner mucho más peor. Y esto me podía prevenir de yo ponerme más peor y me iba a dar la habilidad para vivir una vida normal. Eso era algo que yo no estaba preparado para hacer eso, porque siempre yo estaba en buena salud, siempre la condición mía estaba bien y ahora cambiar todo eso y tuviste la semana, los sábados, los domingos, darme una aguja, eso era bien diferente para mí. El tratamiento con los doctores míos en el hospital son bien, yo me siento bien cómodo. Puedo hablar con ellos de la condición que yo estoy pasando o de momento malo que estoy pasando y ellos son bien abiertos para hablarme de cualquier cosa que yo estoy pasando en ese momento. Me cogió a mí mucho tiempo para decirle a la familia que esto es lo que yo tenía. Ellos sabían que algo estaba mal porque como yo estaba caminando y como yo no tenía balance mío, se me cogió mucho tiempo, pero el momento que ya yo le dije a mi mamá y a la familia mía, se me puso más fácil porque ella entonces sabía que yo no estaba dando una excusa, que no puedo hacer algo, porque la verdad yo tengo esta enfermedad. Yo me puedo ver que ellos me aman, ellos me soportan. Ahora no voy a pensar que yo tengo un problema porque no estoy caminando bien o tengo siempre para el baño. Es un momento que yo me podía dar esa confianza para decirle, mira, esta es la razón por qué esto me está pasando. Diciéndole a mi amigo y mi familia que yo tengo esclerosis múltiple, hizo la cosa más fácil para mí, para que ellos me pudieran ver como yo soy. Yo me sentí mucho más cómodo con la familia mía en el momento que ellos me podían entender. No era algo que ellos estaban leyendo, no era algo que ellos vieron la noticia, pero ellos me entienden a mí cómo esto me está afectando. Necesitamos modificar cómo nosotros estamos viviendo, porque la vida no se va a parar. No va a tener una cura para esta enfermedad de hoy a mañana. ¿Por qué yo no me voy a vivir la vida? Una cosa que es bien importante para mí, para que la persona sepa, que teniendo esta enfermedad, nosotros lo vamos a caer 10 veces. Pero eso no es lo más importante. Si te caes 10 veces, tú te paras 11 veces. Porque el mundo no se va a parar para tú y yo. No pare pelear y no te rindas. Porque la vida es bonito.